La votación del presupuesto general consolidado de la excelentísima Diputación Provincial de Alicante para el ejercicio 2022. ¿Votos a favor? 16. ¿Abstenciones? 1. ¿Votos en contra? 14. Se aprueba el presupuesto. La Diputación Provincial de Alicante ha aprobado esta mañana los presupuestos provinciales para 2022 con los votos a favor de Partido Popular y Ciudadanos, la abstención de Compromís y el voto en contra del PSPB-PSOE. Sacar el dinero de los bancos improductivos, sacar el dinero de los bancos y darlo donde tiene que estar, en los municipios, para que presten los servicios, para que puedan ayudar a la población, para que puedan mejorar esta provincia. Ese es el camino. El fondo de cooperación para que nuestros pueblos y nuestras ciudades puedan continuar desarrollándose. Y por eso, con todo el convencimiento, pensando en el beneficio de los municipios de esta provincia, pensando en qué es lo mejor para los ciudadanos de esta provincia, votamos en contra de este presupuesto porque no incluye la medida más importante que puede garantizar hoy y en el futuro mejores servicios y mejores prestaciones a los ciudadanos de esta provincia. Le he dicho antes, y usted no ha hecho ninguna mención a lo que cariñosamente le he comentado que le ha pasado por la izquierda. Yo ojalá le viese a usted liderando, hablar con la consellera de Sanidad y trayéndola aquí para que se centre desde el minuto uno para que, por ejemplo, el doctor Esquerdo lo asuman. Y de esa forma tendríamos una gran capacidad económica para poder estar hablando de lo que usted dice. Pero no. Lo fácil es venir aquí y decir que no se quede la ejecución presupuestaria y que yo sigo pensando que el fondo de cooperación es bueno. Ha dicho usted, antes sí, ahora no. Antes sí y ahora no. Y lo ha basado usted en la pandemia. Es que nos hemos quitado la pandemia, señor Francés. Es que hemos salido de la crisis. ¿Pero qué España ha venido usted a reflejar en ese comentario? Si estamos igual o peor. Yo creo que en sensatez, en sentido común, ustedes deberían de ver la posición de la abstención como la más normal para seguir implementando políticas que ayuden a nuestro municipio. Las cuentas provinciales crecen un 13,9% hasta alcanzar los 272 millones de euros. La Diputación Provincial de Alicante ha aprobado esta mañana los presupuestos provinciales para el próximo año 2022 con los votos a favor de Partido Popular y Ciudadanos, la abstención de Compromís y los votos en contra del Partido Socialista. No ha podido ser sacar los presupuestos sin votos en contra, como venía haciendo la Diputación durante estos últimos años. Esta vez el Partido Socialista se ha posicionado en contra de las cuentas provinciales que han presentado el equipo de gobierno de Partido Popular y Ciudadanos. Pero sí llegaron a un acuerdo con el único diputado provincial de Compromís. Los presupuestos de la Diputación Provincial de Alicante para 2022 ascienden a 272 millones de euros, un importe que a lo largo del ejercicio se verá incrementado de forma considerable gracias a los remanentes de tesorería que se vayan incorporando. El refuerzo de las inversiones en áreas estratégicas como infraestructuras, con un apoyo histórico a los ayuntamientos para la prestación de servicios, el aumento del gasto social, cultural y medioambiental, la rebaja por segundo año consecutivo del recargo provincial del IAE o la congelación del sueldo de los cargos políticos de la Diputación de Alicante son algunos de los principales aspectos de estas cuentas provinciales para el próximo año.